Estamos abordando muchas problemáticas, muchas experiencias que se están haciendo en distintas universidades del país. También hay gente de Brasil y de Uruguay. La asesoría pedagógica ya es un cargo, un espacio que tiene su historia, pero que siempre tiene que abrirse paso porque no siempre tiene el reconocimiento debido, ¿no? Porque tiene la función de ayudar, facilitar, acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y entonces a veces es un espacio resistido, sobre todo por los docentes que no están decididos a modificar sus prácticas. Mi preocupación es precisamente que los nuevos diseños de formación, no solo docente, primero fueron los docentes y en el área de salud, pero ahora es una exigencia para todos los diseños de formación profesional que se debe intensificar, ya lo establece la Ley de Educación Superior y después hubo mucha normativa, se debe intensificar la formación en las prácticas, es decir, se cuestiona mucho ese modelo formativo de profesionales en el cual o solo se lo formaba teórica e instrumentalmente o si se lo formaba en alguna práctica, estaba la práctica como un apéndice final, como aplicación de la teoría. Esto ya es una exigencia por ley, se fue avanzando, como decía recién, primero en los diseños de formación docente y de medicina o del área de salud, y ahora es una exigencia para todos. Creo que ahí tenemos un espacio de trabajo desde las asesorías pedagógicas muy importante, porque ese campo de las prácticas no se puede resolver, no se puede dar clase como si fuera una materia más, o solo para hablar anecdóticamente de la práctica, ¿no?